como decías, cuando ya llegamos al punto de ya no necesitar a nuestros padres, ya somos personas responsables de nosotros mismos, yo creo que nace una amistad o puede que nazca una enemistad. Si es que tus papás siempre están ahí, no hagas esto, no hagas el otro, o, ahí Okay. molestando. Okay. No es Yo, testimonio, ¿verdad? no, yo soy muy amiga de mi mamá y de mi papá. Sí, puede darse. Yo creo que sería bonito que nuestros padres fueran nuestros amigos. Es decir, que la amistad se fomente en la familia. ¿Sí? Todos necesitamos amigos. Y un amigo, pero un amigo real, no un valedor, no un cuate, no un pana. Creo que dicen los panas, ¿no? No, no, esos no. Un pana. No, un amigo de a de veras, como la Biblia lo enseña. ¿Qué dice Jesús? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí se demuestra el amor más grande. El amor más grande es aquel en el cual tú amas a la otra persona al grado de aún de estar dispuesto a dar tu vida por la otra persona. Por eso Jesús es nuestro mejor amigo, porque Él dio su vida por salvar la nuestra. Entonces, cuando te das cuenta que Dios es tu mejor amigo, pues nace una relación de amistad con Él. Bueno, eso debería de suceder en la familia. Yo darme cuenta que mi papá es quien estaría dispuesto a dar su vida por mí, pues es mi mejor amigo. Igual entre hermanos deberíamos de ser amigos. Los papás deberían fomentar la amistad, no la rivalidad entre hermanos, porque cometemos el error de, ¿ya viste a tu hermano? Él sí es aplicado, él sí estudia, él sí se porta bien, él sí hace la letra bonita, él sí. Y no, porque estás generando una competencia y una comparación. Nunca hay que comparar a los hijos. Entonces, por el contrario, fomentemos una amistad. Es decir, no te amo porque te portas bien. Te amo a pesar de que un día te portes mal. Separo a las personas de sus actos. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero a ti no te dejo de amar. Porque a veces condicionamos el amor. Y Dios no nos condiciona su amor. Él nos ama incondicionalmente. A todos los que estamos aquí, grábenselo y que nunca se les olvida. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no puedes hacer absolutamente nada para que Dios te ame menos. Dios simplemente te ama y te lo demostró en la cruz y te lo demostró dando su vida. Pues es lo mismo, ¿sí? Mis hijos saben que a lo mejor si se equivocan me voy a molestar por la equivocación que cometieron, pero jamás voy a retirarles el amor que le tengo a ellos. Mi amor hacia ellos es incondicional, ¿sí? En ese sentido, sí, deberían de ser amigos. Pero algo muy importante es que nuestro papel como papás es ser sus papás, porque van a tener muchos amigos, pero solamente van a tener un papá y solamente van a tener una mamá. Entonces, mi principal papel, más que ser su amigo, es ser su papá, ¿sí? Y ser su mamá. Es decir, yo también tengo que ayudarles a corregir el camino, tengo que ayudarles también a tomar buenas decisiones y a que puedan ser personas de bien, personas responsables, ¿sale? Sí, yo creo que se me venía a la mente una frase, ¿no? De no quieras estar tú con tus papás porque los necesitas, sino porque quieres estar con ellos. O sea, que ese sea el punto o el final de ese tema de la amistad en Sí, cuanto a los papás, ¿no? en toda relación. La amistad está basada en esto. No te necesito, te prefiero.